En México, los niños comienzan a beber alcohol desde los 11 años. El alcoholismo en México es un problema mayor porque se calcula que 20 millones de mexicanos lo padecen. Además, con frecuencia los jóvenes comienzan a beber a los 13 o 14 años de edad en promedio. Sin embargo, se ha detectado que niños y niñas ingieren bebidas alcohólicas desde los 11 años de edad, según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones. México registra un consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante los fines de semana entre los adolescentes, por lo que hay estudios que señalan que los menores de edad llegan a ingerir hasta 13 bebidas por episodio, mientras que la media de ingesta excesiva para una mujer es de 4 copas en una tarde. Un menor de edad no debería consumir ni una copa de alcohol, porque su sistema cognitivo y su sistema nervioso central no han terminado de madurar. En el país, se han relajado las medidas para prohibir el consumo de alcohol en menores de edad. Por ello, México tiene el mayor número de puntos de venta de alcohol que antes no tenía. Una de las consecuencias del alcoholismo es que mata cada año a 3 millones de personas en el mundo, además de que genera 200 tipos de enfermedades, como cáncer de boca, de estómago y esófago, cirrosis, síndrome alcohólico fetal, entre otras. Soy Cintia López, yo influyo.